Amigos, jueves 12 de septiembre, 5 de la mañana con 56 minutos y arrancamos este espacio de noticias observando las imágenes en vivo y en directo de una nueva intervención de la Fuerza Pública. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Valeria? Amigos, buenos días. Se trata de un mega operativo antidelincuencial que se ejecuta a esta hora en el noroeste de Guayaquil. Han empezado varios allanamientos en los últimos minutos. Nuestro compañero Ricardo Alcíbar se encuentra en el lugar y nos cuenta de qué se trata. Compañero, tú sigues adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, Valer y televidentes. Así es, son exactamente las 5:56 de la mañana. Vemos al personal de la Policía Nacional del Distrito Nueva Prosperina ingresando a un establecimiento, cortando con cizallas, con herramientas pesadas, justamente la puerta de ingreso a este que sería un aparente local comercial. Por acá hay movimiento, ¿ah? Estamos justamente en Flor de Bastión. Por allá, por allá. Ok, por acá nos dicen que están... Parece que encontraron un objetivo, ¿ah? Por eso el movimiento rápido de las autoridades. Estamos justamente en Flor de Bastión. Vemos que acá nos acompaña el teniente coronel Henry Guamaní, también, que está a cargo de estos operativos. Un poco de confusión. Hay una pequeña persecución que se está registrando a esta hora de la mañana. Vamos siguiendo de cerca las acciones por parte de la Policía Nacional. Es un operativo que inició hace no más de 3 minutos. Incluso cuando empezaba la intro del noticiero, recién las unidades policiales estaban allanando, ingresando, y parece que lo han encontrado. Vamos viendo qué sucede a esta hora de la mañana. Ingresamos a una vivienda. ¿Qué le vamos a preguntar al teniente coronel Herbie Guamaní? ¿Cuáles fueron las novedades con las que se encontraron? Porque policías corrieron, elementos del grupo de intervención y rescate GIR corrieron también. Ya vamos a ver qué sucede en este punto. Ok, hay una persona detenida justamente en esta vivienda. Más adelante también hay allanamientos en varias casas. Se ha intervenido todo lo que es la Flor de Bastión. Todo un bloque completo acá. Ya vamos a conocer por qué, cuáles son las razones, pero no es extraño, ¿no? Flor de Bastión, un sector donde se han reportado varios ataques armados, ataques con artefactos explosivos, donde habitan miembros de agrupaciones delictivas, dicho sea de paso, tiguerones, fatales, águilas, acá en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, y donde se han reportado varias, cientos de muertes violentas. Ahí está el sujeto en el suelo. Se está buscando evidencia para efectuar la detención de este individuo. Vamos ingresando con las autoridades justamente hasta este punto. Ok, se está inspeccionando las casas, vamos a pie de calle para ver qué sucede a la vía principal, para conocer cuáles son los movimientos a esta hora de la mañana y entender por qué hay movimiento un poco inusual de la policía, corriendo por un lado, van a la otra cuadra. El jefe nos decía que nos vayamos a la otra cuadra, reprimimos a esto porque dijo que acá, pero bueno, es un poco la confusión que hay a esta hora de la mañana. Recordemos que acá, Flor de Bastión, un sector conflictivo, con varios accesos, con covachas que sirven para refugiarse, incluso donde también se encontró, acuérdense los televidentes también, compañeros en estudio, hace aproximadamente 1 mes y medio atrás, una casa que tenía un sótano y ahí se ocultaban. Ahí va saliendo los agentes policiales, vamos bajando, abajo hay más intervenciones por parte de la Fuerza del Orden. Para ver qué sucede en este punto. Hay una persona que sí parece que va a ser detenida. Ya veremos qué pasa con el transcurso de la mañana. Un agente policial está pidiendo elementos policiales para poder bajar la loma justamente de este punto de Flor de Bastión, noroeste de la ciudad de Guayaquil, distrito Nueva Prosperina. Este es el resurgir número 34 que se va registrando a esta hora de la mañana. Vemos elementos del grupo de intervención y rescate GIR que avanzan a toda velocidad, a una cuadra. Ahí vemos justamente lo que está sucediendo en este punto. Es una especie de persecución que ya se viene registrando por varias cuadras. Ahí va avanzando nuestra cámara, los elementos del grupo de intervención y rescate GIR van a ingresar con combos a la parte interna de una vivienda.
sacan armamento pesado también, varios fusiles de la parte posterior del vehículo. Vamos viendo de cerca estas primeras acciones por parte de la Policía Nacional acá en el distrito Nueva Prosperina, el segundo territorio más violento de la ciudad de Guayaquil, que antes, el año pasado, recordemos, era la más violenta de la región, no solamente del país, sino que también de la región, algo que ha cambiado con algunas medidas que ha tomado la Policía Nacional y planificación, por supuesto, de las autoridades policiales y gubernamentales. Escuchemos un poco lo que dicen los policías, el aviso que le dan acá a las familias. Estos son del grupo de operaciones especiales, GOE, que van ingresando a esta vivienda. Ya por lo menos van unas 8 casas allanadas acá en el sector de Flor de Bastión. Ahí van ingresando las autoridades, las cámaras de 24 horas. Perfecto, gracias. Oye, pero ni modo, bueno, ahí vemos justamente un poco lo que reclaman las personas acá en este punto. Por supuesto, se están allanando varias viviendas. Y bueno, esperemos, vamos a ver qué nomás se encuentra acá en este punto. Vamos saliendo por acá, Ordenoso, para ver, porque hay algunas intervenciones. Arriba aparece también, están, sí, también están ingresando. Ya son al menos 10 casas, son multipuntos. No solamente acá en Flor de Bastión, recordemos bien, estos resurgir se despliegan en los 6 sectores que contempla Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Ahí va ingresando la fuerza del orden a esta vivienda, a esta casa, que justamente cumple con los requisitos de algunas que sirven para secuestrar personas. Hagamos la toma. Ventanas entrecerradas y abiertas, boquetes pequeños, casas sin enlucir, casas así que se construyen rápidamente para poder secuestrar a personas. Bueno, esperemos que este no sea el caso, ¿no? Justamente, ahí va personal del GOE a la parte interna. Ingresemos, Jorge Donoso, para ver qué se registra a esta hora de la mañana al interior de esta casa. Estamos viendo el ingreso de las autoridades policiales, lo que parece ser una casa a simple vista acá en este punto. Nada muy extraño. Vamos viendo el ingreso de las autoridades policiales acá en este punto. Ok, un cuarto a medio terminar, colchones. Parece que no hay mayor anomalía en esta casa, pareciera. Igual, sorpresas siempre se llevan este tipo de operativos mientras revisan todo lo que encuentran acá en este punto del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Un poco las características de casas que sirven justamente como guaridas para mantener a personas secuestradas. Por acá algunos grafitis, pero nada que llame poderosamente la atención de las autoridades al momento. Hay números de teléfono, corazones, realmente nada que haga alusión a bandas delictivas aún. Vamos saliendo con los agentes de la Policía Nacional, con el grupo de operaciones especiales GOE, que está en este punto junto al grupo de intervención y rescate GIR acá en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ahí está interrogando un joven, pareciera que nada malo ha encontrado en esta casa, pero bueno, es necesario justamente ingresar a estas viviendas para ver qué sucede, ¿no? Recordemos, espacios tomados por completo por bandas delictivas, dedicadas a la extorsión. Esta casa no ha sido precisamente el caso. Algo nos indica acá, en la parte baja, ¿no? Ok, va a ingresar a otra vivienda. Es lo que nos indica uno de los agentes policiales. Recordemos acá, todo es bajo el levantamiento de información. Se tiene conocimiento que en un sector determinado hay bandas delictivas y por ello se ejecutan estos operativos que ya vienen siendo programados por varias semanas, incluso meses, para poder dar con la captura de objetivos de alto valor. Recordemos que, bueno, de alto valor para el distrito, no para el gobierno nacional ni para la Policía Nacional en general, sino para el distrito de Nueva Prosperina. La semana pasada, justamente, uno de ellos caía junto a una banda
banda conformada por al menos 6 secuestradores. Recordemos que la semana pasada fue liberada la mujer de 69 años de edad. El lunes nos levantábamos con esta noticia. Una mujer de 69 años de edad llevaba una semana secuestrada. A ella le quemaban la planta de los pies, le cortaban las uñas, le arrancaban las uñas, mejor dicho. La golpeaban, la violentaban. Lo mismo pasó con una mujer de 34 años. Cosas que pasan acá en el noroeste de Guayaquil. Es el esfuerzo de las autoridades. Vamos a conversar con el teniente coronel Herbie Guamaní, subjefe del distrito Nueva Prosperina, quien está a cargo de estos operativos Resurgir número 34. Coronel, vemos ya más de 10 casas allanadas a esta hora de la mañana. Buenos días. Bueno, sí, efectivamente, el operativo Resurgir 34 que realiza el distrito Nueva Prosperina hemos iniciado el día de hoy desde las 3 horas de la mañana en el sector de Monte Sinaí, en el sector de Flor de Bastión, Paraíso de la Flor. Son en diferentes sectores, en diferentes sectores donde prácticamente operan estas organizaciones terroristas, organizaciones delictivas. En ese sector que nos encontramos al momento es donde operan los GDOs de los Tiguerones, Igualitos y Fénix, que últimamente han sido protagonistas de diferentes eventos, de hechos delictivos en este territorio. Perfecto, Gordon, muchísimas gracias. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Recordemos los Igualitos, los Fénix. Escuchemos un poco de la apertura. Ahí ingresó justamente personal del grupo de intervención y rescate GIR, también del grupo de operaciones especiales GOE. Va ingresando las autoridades hasta este predio. Ahí ingresamos a la casa. Justamente el contexto que daba el teniente coronel Jerry Guamaní era muy interesante. Recordemos que acá los Tiguerones han sufrido una fragmentación, un conflicto interno en la que se hacen llamar ahora Tiguerones Fénix, Tiguerones Igualitos, y se disputan los territorios. Recordemos que acá en la Flor de Bastión hubo un ataque armado hace unas 3 semanas aproximadamente que llamó la atención no solamente de una ciudad, sino de un país. Eran varios delincuentes en moto disparando, de quedó una víctima colateral en este punto. Y bueno, esperemos que se pueda afectar efectivamente a esta estructura delictiva en torno a estos allanamientos. Vamos subiendo a esta parte de la vivienda. Ok, los uniformados salen de ahí, de este punto precisamente. Parece que no se ha encontrado mayor novedad acá en el sector, en este punto del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Este es un poco de la información que les podemos compartir, compañeros en estudio, televidentes. Quédense pendientes a la señal de 24 horas también para que sigan viendo el avance de las autoridades, los próximos resultados. Ya lo escuchábamos de la mano del teniente Jerry Guamaní, del teniente coronel Jerry Guamaní. Monte Sinaí, Flor de Bastión, diferentes sectores del distrito Nueva Prosperina, los que se está llenando, y esperemos que en pocos minutos tengamos resultados. 6:08 de la mañana, ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Aquí el mensaje siempre será importante. La presencia de la fuerza pública en sectores conflictivos, haciendo a semana seguida, hay que decirlo, en este distrito, estos mega operativos para encontrar indicios y encontrar estos objetos de valor que están ya siendo identificados en ese lugar. Estaremos pendientes de la información que se genera a propósito de este operativo que continúa en desarrollo. Gracias nuevamente a Ricardo Alcibar por la información. 6:09.